Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Averno de 1985 de la compañía PJ Soft, aunque de eso ya hablaremos más adelante. Eso de la compañía PJ Soft. Sí, una compañía patria. Ya hablaremos, digo, en lo que viene a ser el número 225 de la serie de juegos para MSX. Bueno, estamos ante un juego de puzzles que me sorprendió muy gratamente, la verdad sea dicha, en el que tenemos el único objetivo de conseguir todas las llaves de la pantalla y a continuación usar una de las salidas. ¿Cuál es el problema en todo esto? Pues en principio nuestro fantasma solo puede subir dos alturas. Es decir, en cuanto vayamos bajando, si luego nos quedamos a tres alturas no podemos volver. Si se nos ha quedado una llave, pues adiós muy buenas. Por ejemplo, en esta pantalla vemos claramente cómo tengo que hacer escaleritas para que luego cuando consiga la llave que está a la izquierda de todo, poder avanzar hacia la puerta a la derecha, ¿veis? Lo segundo es que todas las acciones que hagamos dentro del juego, absolutamente todas, nos van restando el marcador de vida, de fuerza, que vemos arriba a la derecha. Una vez se consuma, perderemos una de las 5 vidas con las que contamos inicialmente. También perderemos una vida si llegamos hasta la salida y no hemos cogido todas las llaves. Nos resta vida, o sea, nos resta fuerza si estamos quietos en ese... En ese caso, como digo, no perderemos fuerza. Podemos estar descansando y mirando la siguiente jugada. Evidentemente aquí va a haber más de un momento que vamos a tener que reflexionar bastante, sobre todo si no conocemos la pantalla. Y ya digo que es un juego que requiere bastante paciencia y bastante ensayo y error para conseguir terminarlo. Piedras que estén un píxel de altura, o sea, lo que sea un bloquecito de altura, pues podemos traspasarlos. Los que están a la misma altura, evidentemente, no. Y digo que, perdón, te digo que es cuestión de memorizar absolutamente todo el recorrido y conseguir el recorrido, como digo, más rápido y sencillo para ahorrar energía. Otra cosilla es que cada vez que cojamos llaves también nos iremos recuperando de energía. Las teclas que usamos serán los cursores, la Z y la X. La Z sirve para tirar una piedra que tengamos a la izquierda y la X para la que tengamos una a la derecha. No podemos tirar una piedra sobre la que estemos posados, pero sin embargo, si estamos en el borde y tenemos medio personaje dentro de la baldosa y medio personaje fuera, entonces sí que podremos hacerlo. Ahí, por ejemplo, tenía la mitad del cuerpo entre baldosa y baldosa y he tirado la de la izquierda, no la de la derecha, para no tirar solo encima a la puerta y ya la podremos haber liado. Hay veces que le tiras una baldosa y la puerta desaparece, otras veces se le queda encima. Eso más adelante pues lo vamos a ver más claro, porque va a haber estancias con más de una, de dos y de tres y más puertas al mismo tiempo, con lo cual a veces tenemos que elegir no cuál es la buena, que todas son la buena, pero cuál es la que más nos conviene para usar de cara a terminar el juego. Bueno, otra cosilla es lo que os decía, que el fantasma solo puede subir dos alturas, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ya digo que el juego está muy bien pensado, demasiado bien pensado para ser de PJ Soft, ya digo. Y una última cosilla pues sería que las puertas, pues algunas podemos atravesar desde arriba, desde cayendo, otras no. Ya digo que tiene distinto, iba a decir punto de impacto, bueno, algo similar, tiene distinto contacto, digamos. Contacto, que quema el programa. En fin, qué revolución en las noches de los años 90, debió ser. Sí, creo que 90, 91, una cosa así. Ahí con el Bertín con su cornes patarrao viendo grandes programas de la televisión. En fin. Bueno, una vez dicho esto, otra cosilla, que al morir también recuperamos energía, nos dan 3.000 unidades de energía. En algún momento hasta nos puede venir bien. Es más, en algún momento voy a usarlo aquí. Seguramente voy a perder. Creo que en la última pantalla pierdo una vida por eso. Pero bueno, ya veis que también se consiguen vidas. Ahora ya tengo 6. Y son 13 los niveles que tenemos que superar. Bueno, ahora vamos a retomar lo que decía al principio, lo de PJ Soft de aquella manera. Y es que desde el primer momento que vi el juego, conociendo la compañía y eso,
pues a uno le chirriaba mucho, le chirriaba mucho que un juego así, bien pensado, un juego bien pensado, o sea, un juego, a mí me parece un buen juego, la verdad, de puzzle, del MSX, no me iba a decir, no, tenemos el Eckerland y todos estos que también son muy buenos, el Gojira Kun, que os había enseñado, que también es muy bueno, pero este no está nada mal, este no está nada mal. Y la estética y mismo todo en general me olía tanto a japonés, a que este juego tenía que ser hecho en Japón, me olía tanto a que este juego tenía que haber sido, digamos, entre comillas, robado de Japón y te había ido aquí a España por PJ Soft, así como quien no quiere la cosa. Y indagando por internet, aunque yo tenía bastante claro que esto tenía que ser un juego japonés traducido, que habían traducido, pues indagando por internet me di cuenta que no había sido el único que había sospechado del origen de este juego. Y en este caso, pues, hay que agradecerle a The Punisher, que sería así, que tiene su blog, el cual, por cierto, recomiendo, sobre todo su serie de Los Patitos Feos del Soft Español, en el que habla de las compañías menos conocidas que nos trajeron... Bueno, mira, aquí por cierto he perdido vida, ¿veis? Y me dan 3.000 puntitos de energía. Pues eso, que nos traían algunos juegos ya bastante olvidados. En algún caso había alguno medio decentillo, y en su gran mayoría pues eran tubiñetes. Esos juegos que de los que compañías de las que nadie habla, pues él tiene su serie de Los Patitos Feos del Soft Español, que recomiendo. Intentaré poner el enlace abajo del blog. Si me olvido, que no sería extraño que me olvidara, si me olvido de poner una descripción, es decir, que ya tengo subido el vídeo no comentado y ahí sí que lo tengo puesto en el enlace. Ahí sí que no me he olvidado. Si me olvido aquí, ya lo siento. Ya digo que no sería de extrañar. Pues él también lo olía un poco mal. E indagando en el código del MSX, pues encontró la autoría real del juego, que lo tengo por aquí. Ahí está, sí. Pues leyendo el juego, tiene copyright de 1985, pero de Neptune Soft Corporation, programado por Takeo Noguchi, que estaba en cuarto grado en la Universidad de Hitotsubashi. Terminado el 17 de julio de 1985. Lo que nos viene a decir que tardaron bastante poco en traerlo para España. El 17 de julio, en aquellos tiempos, sin internet y todo esto, que las cosas iban más lentas, pues la verdad es que los de PJSO se apuraron lo suyo en traer el jueguecillo para aquí. Y no solo eso, sino que encima lo convirtieron a Spectrum. Y Spectrum y hasta la CPC. Decir que este juego, ya veis que se ha hecho por un estudiante y la verdad ya tiene mérito. Desde aquí mi felicitación, perdón, para Takeo Noguchi, que seguro que no me estará escuchando, pero que queda ahí bien explícita. Las versiones de Astra y CPC y Spectrum, Astra y CPC, anda que iba yo bien. Las de Spectrum y Astra pues tienen mucho más colorido y tal, entonces esta queda un poco más feucha en ese sentido. Pero bueno, ya digo que a mí el juego me parece divertido. A mí me parece un juego divertido, no le veo mayor problema a que no tenga tanto colorido, la verdad. Ya digo que me sorprendió muy gratamente. Entonces eso, y por lo visto, según cuenta el propio The Punisher, este juego luego salió como ejemplo en un libro, para ejemplo de, como digo, lleva la redundancia, ejemplo de juego de puzzles. Un libro que se tituló, bueno, está en portugués, MSX Jogos para aprender XVR Jogos. O sea, para aprender y realizar juegos. Pues ahí venía el listado que seguramente lo sacarían. Yo supongo que lo sacarían de alguna revista japonesa, seguramente, el listado. Y en las tripas del listado, pues también aparece este copyright. Igual que los de PJSoft, pues no lo retiraron cuando sacaron el juego. Así que ya sabéis el dicho. Si suena como un pato, vuela como un pato y parece un pato, es que es un pato. En este caso, es que es un juego japonés. Desde luego. Bueno, ahora vamos a entrar en el nivel 12. Aquí hay una cosilla oculta, hay un bloquecito oculto que me tuvo a mal traer. Aunque el nivel 13 también hace alguna cosilla rara con esto de los bloques ocultos. Bueno, vamos allá. Veis que tenemos las cuatro puertas ahí. Y
y el acceso pues no parece nada sencillo, porque si tiramos una piedra pues o se queda en la en las puertas, en una de las puertas, o bien ay, mira qué hábil eso, o se queda encima de las puertas y la puede eliminar, o bien se queda encima y tampoco nos da acceso. Entonces claro, aquí venía el problema de cómo narices llego yo ahí. Pues resulta que hay un bloque oculto. Ahí tiramos. Y ahí hay uno, ¿veis? Acabo de tirar uno que no existe. Esa era la solución. Un bloque que no se veía. Al tirarlo elimina las puertas de la izquierda, pero me deja llegar a la de la derecha. Bueno, llegamos a la última, ya digo, con una fuerza de 1783, a todas luces, insuficiente para todo lo que hay en esta pantalla. Así que en su momento vamos a tener que acudir al suicidio. Bueno, aquí por ejemplo ya veis que nos podemos quedar en el aire cuando cogemos una llave. Y acá desde encima, pues esas puertas no las atravesamos. Esa de ahí ya tenemos que superarla. Esa sí que podríamos, si no recuerdo mal, esa de ahí, la que está más arriba, sí que podríamos acceder a ella desde arriba. Por eso tiramos este bloque, para eliminarla y no caernos sin querer. Y aquí, ya digo, aunque recogemos vida cada vez que cogemos un... Aquí ya estoy haciendo mis cábalas y no da, y no da, y no da. Y vaya que no da. Aquí otra. Y ya digo que estoy haciendo mis cábalas y ya digo que la energía pues no da. Hay otra invisible también. Esto es una maravilla, que ahí veo que se me sigue por todos lados. Cojo, pero ahora habría que volver. Y al volver a subir quedaría sin fuerza. Entonces lo que hago es me dejo caer en esa puerta. Que esa puerta ya veis que sí que he podido traspasarla verticalmente. Para que me dé los 3000 puntos de energía extra. Y así ya tener energía más que de sobra ahora para pasar esta pantalla y llegar al final del juego. La música es taladrante, es de las de taladrante, todo el tiempo, pero bueno, al principio no molesta, pero al final me cago en la mar. Acaba hasta las narices de la musiquita esta tan... Desde luego Chopin no es esto. Ahora venga, vamos aquí a... esta piedra para hacer escalerita. Ahí, esta que no se veía, y ahora esta, y yo en el aire suspendido, que para eso soy un fantasma, que solo soy un fantasma para lo que me conviene, que luego cuando necesito volar pues no vuela, es de bajos vuelos el hombre. Y nada, ya nos tiramos, ya vamos por aquí, y ya dando un poco más de vuelta pues ya accedemos y caemos y llegamos al final del juego. Ahora veremos la animación final, no os esperéis gran cosa, digo que el juego es... tiene toda la pinta de ser listado de alguna revista japonesa. Y ahí nosotros corriendo con el tridente de Satanás persiguiéndonos. Enhorabuena, es el mejor, ya veis que viene leo japonés, has logrado escapar de la verga. Y nada, como digo, otro fanfarra final, musiqueta y poco más que comentar en este juego. Ya digo que ha sido una de esas sorpresas agradables que me ha reservado la exploración de juegos de MSX. Hasta aquí este vídeo comentado, espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.